pero sí tenemos que aprender a respetar. Me imagino que en sus casas les enseñaron qué es el respeto. Hola, faranduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información del espectáculo. Y bueno, vamos con este nuevo video platicando de estos mensajes que le han llegado a Brenda Kellerman, esta pareja de Ferdinando Valencia, una mujer, la verdad, que ha pasado por momentos muy difíciles los últimos meses con la muerte de uno de sus hijos, y eso a los haters no los ha detenido para atacarla. La actriz y mamá ha grabado un video donde expone sus sentimientos y se dirige a quienes la insultan sin piedad día con día por su físico, por sus decisiones, por cómo lleva su duelo. Porque además la gente se cree con la capacidad de decir exactamente cómo se lleva el duelo por perder a un hijo. Increíble, ¿eh?, lo que estamos escuchando. Brenda habló ante sus seguidores, se defendió y dijo lo siguiente. ¿Qué onda, mi gente? Les quería comentar algo. Mira, yo me pongo a ver mis mensajes privados y mis comentarios que están en las fotos. Y casi siempre los comentarios feos son de una mujer. Sea crítica o lo que sea, es siempre de una mujer. Es muy difícil que sea de un hombre. Y lo que me estoy poniendo a pensar es que estamos pidiendo nosotras como mujeres un respeto. ¿Pero cómo quiere que nos respeten si entre nosotras mismas no nos respetamos? O sea, por ejemplo, yo tengo mi cabello chino. A mí me encanta mi cabello así, por eso lo tengo así. O si no, me hubiera peinado, me hubiera pasado un peine, me lo hubiera laseado, me hubiera hecho un moño, me hubiera hecho lo que sea, si no me gustara. Hasta me hubiera hecho un permanente. Si digo, no quiero ser negra, me hubiera hecho güera. Pero si soy así, es porque me gusta ser así. Si a ti no te gusta, ese es tu problema. Si no te gusta, no pasa nada. No todo el mundo le tiene que gustar mi look. Ni el look de un mundo le tiene que gustar mi look. Ni el look de una güerita de ojos azules. No a todo el mundo. Pero sí tenemos que aprender a respetar. Me imagino que en sus casas les enseñaron qué es el respeto. Ahora tenemos una plataforma, una aplicación donde tú crees que porque, digamos, por ejemplo, somos figuras públicas, pueden llegar y pueden criticar y decir lo que sea solo porque somos figuras públicas. No, la verdad no. ¿Verdad, Tadeo? La verdad no es así. Todo mundo es diferente y tenemos que apreciar a la gente como es. O sea, y así, si nosotras mujeres nos amamos y nos respetamos, todo mundo nos va a respetar. Los hombres nos van a respetar. Pero tenemos que aprender a amarnos entre nosotras y respetarnos. ¿Verdad, mi amor? Diles, sí, por favor. Así que ya dejen los malos comentarios. Te lo juro, a mí no me duele ni me siente. Mira, me entra por aquí y me sale por aquí tu comentario negativo. Pero sí les respondo porque a veces siento que necesitan. Sale por aquí tu comentario negativo. Pero sí les respondo porque a veces siento que necesitan que uno les responda. Para, no sé, puede ser que esa persona esté sola, necesita que alguien lo pele. Entonces a veces les pongo como cosas bonitas, nunca les pongo groserías, pero bueno, tenemos que respetarnos entre nosotras, ¿no? Si no te gusta, nada más te quedas callado y listo. De verdad es que es increíble que haya gente que se agarra de una tragedia como la que ella pasó, o que por un físico que no les gusta, pues si no se les hace bonita, no la sigan. Si no se les hace la mejor mamá, pues no la sigan. Pero no tienen por qué ir a insultarla. Increíble lo que pasa a veces en las redes sociales. Yo de verdad me sigo sorprendiendo con este tipo de reacciones. Bueno, hasta aquí la información breve del espectáculo. Pueden seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio. Suscríbanse a este canal, denle click en la campanita y nos vemos mañana. Bonito fin de semana. Pero hey, no te desconectes. A continuación puedes ver dos de nuestros videos. Aquí en la pantalla te los vamos a dejar para que tú le des click y simplemente vayas y veas mucho más contenido. Recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de YouTube. Hasta la próxima.